Generales, pero no pio sin palas.
soy uno más. Soy el elegido. Estoy marcado como el prototipo 1.9. Muy bien. ¿Cómo lo están pasando? Qué bueno. Pues bueno, estuvimos dándole vueltas al asunto de que estábamos llamando a los ex bateristas de Lush. Y entonces tratamos de hacer una cosa. Vamos a hacer un asunto hoy en la noche. Un tributo a nuestro hermano Lenín, que ya no está con nosotros en el plano físico. Pero Lenín sigue en nuestros corazones todo el tiempo. Y entonces tomamos unas secciones de un concierto sinfónico que Lenín había grabado y se rescataron los verdaderos, los originales archivos de audio de lo que él tocó esa noche. Y entonces nosotros vamos a tratar de tocar a la par de él esta noche. Esto se llama La Plegaria del Hombre Lobo con Lenín Fernández en video. Vamos a volver a empezar eso, por favor, porque no se está escuchando bien. Vamos de nuevo porque tenemos que escucharlo bien nosotros aquí atrás y se tiene que oír en el público también. ¿Listos ustedes? Oh. Hoy sí. Está Lenín. Un saludo hasta el cielo. Yeah.
bosques. Te habla el lobo que quiso ser hombre. Padre nuestro que estás en la sierra. Te habla aquel que renegó de las fieras. Pero hoy quiero volver a ser lobo otra vez. Ya no quiero vivir entre los hombres. He tratado de amar al que quiera acabar con el último lobo de los montes. ¡Es verdad! Padre nuestro que estás en la llanura, ¿por qué permites que este ser nos destruya? Padre nuestro, ¿no te has dado cuenta que culpa del humano peligra el planeta? Por eso quiero volver a ser lobo otra vez. Ya no quiero vivir entre los hombres. Y si debo pelear para poder salvar las praderas, los ríos y los bosques, voy a necesitar. Un saludo a Lenín, que sé que está contento viéndonos esta noche. Muy bien. Vamos a cantar, ¿qué dicen? Caminatas en la arena.
que no te acuerdas de mí. Tenga la vista cansada, nunca te voy a creer, nunca. Nuestra historia, dime que has olvidado, dime que no recuerdas, jura que has olvidado mi amor. Mil gracias por sus voces. Gracias. Un saludo también a Jack Schuster, que por allá está en su casa. No pudo venir esta noche, pero Jack les manda a todos ustedes un gran abrazo. Está malito, está enfermito, pero dijo que hubiera querido estar esta noche con nosotros. Jack Schuster, un aplauso para Jack. Un precioso loco que decidió unirse a una banda de rock guatemalteca. Conozco el lugar donde vive un muchacho al que llaman el loco. Se pasa los días soñando y mirando las puestas del sol. Y dicen que anda de viaje, que vive aislado del mundo, y sus compañeros también son extraños, así como él. Pero el loco no es él, y le cuesta comprender que los hombres destruyen juzgando al parecer. Son las apariencias lo único que ve. Que trabaja de 8 a 4, estudia en la tarde, duerme de noche,
todo está bien. No es músico y no es poeta y no aparenta ser loco, y sus compañeros parecen tranquilos. Así como es. Pero llega el fin de semana y la oveja se quita la lana y compra la farmacia su veneno de felicidad. No,
decir lo que realmente siento por ti. No es amistad como crees, es algo más, es algo que vive y crece y no puedo parar. Te quiero como a la lluvia, a las flores, como al más bello de todos mis amores. Te quiero por esos ojos negros, por tu risa y por tu cabello. Oh,
Oscar Conde en la flauta, un aplauso por favor. Lo que vale.
Mil gracias. Muy bien. La próxima canción la compuso Ranferi, era parte del nuevo disco que estábamos haciendo en 2012. Es más, le dio título al disco. Y bueno, la compuso Ranferi, dedicada a un amigo nuestro que era un bailarín maya del grupo Tzotzil. Y la canción, el mensaje final es que aunque los artistas ya no estemos, el arte prevalece, que el arte es más fuerte que la muerte. Agradecemos. Conocí cuando buscabas melodías en el viento. Luego las metiste entre tus flautas y ocarinas, y así la magia empezó. Amigo, compañero, luego el sueño fue creciendo, máscaras y bailes desafiantes, arte disecado en estelas milenarias, tú las vestiste de piel. Amigo, compañero, murciélago avanzante, ahora en el viento y en la lluvia te busco yo. Yo violentamente el sonido de tus sandalias, pero ni la muerte ni la estupidez del hombre podrán sepultar tu voz. We'll be right back.
Vamos a recordar el 2015, cuando logramos deshacernos de un gobierno corrupto que nos estaba robando directamente a Guatemala. Durante ese entonces, mi hermano compuso este tema que iba dedicado precisamente a esas personas. Esto se llama ¡Fuera! Ha llegado a nuestra tierra. Una peste que devora conciencia y dignidad. Ya no importa qué es correcto, solo importa cuánto comerá. Un hueso para poder negociar y morder la mejor parte de aquel que ofrezca más. Ya no importa qué es correcto, solo importa cuánto comerá. No nos morderá. Por engañar a nuestro pueblo, fuera, su día llegó ya. Cuando castraremos su codicia, para buscar un nuevo rumbo y encontrar una salida. No nos pueden engañar, sus chillidos ya no asustan más. Nos morderá. Por engañar a nuestro pueblo, fuera, su día llegó ya. Morderán todo el polvo del desprecio, tragarán el rechazo general. Hueso, así se arrastrarán. Morderán todo el polvo del desprecio, tragarán el rechazo general. Vivirán como ratas tras un hueso, así se arrastrarán. ¡Fuera! ¡Fuera! Se arrastrará. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
Centroamericano. Maravilloso público, de verdad, mil gracias. Bueno, muy bien. ¿Cuál es esta? ¿Cómo se llama? Nacer nunca pidió
y al pedir nadie le dio. Su cuerpo son los huesos que la tierra se comió. El hambre y el dolor a él le sobran ya. Su mente es como un globo, vuela y vuela sin parar. Es como un duende, parece duende. Es niño sin infancia, sin pastel. Es como un duende, parece duende. Vive entre basura, no parece de verdad. Sin hogar, durmiendo en las aceras, despertando sin soñar. Él tiene siglos ya y todo sigue igual. Como es un niño pobre, su tristeza es muy normal. Es como un pastel, es un niño sin infancia, es un pastel. Es como un pastel. Pero es niño de verdad. No tiene dónde estar, pero sí a dónde ir. Su única fortuna son sus sueños de papel. El día no es al sol, que el día venga ya. Es hombre y no un duende, de un mundo nada más. Tan solo un mundo, dejando el tercero nada más. Tan solo un mundo.
Agradecemos a Gallo, a Tigo, a Volaris, haber hecho posible este evento, a la Fundación Ronald McDonald y sobre todo a todos ustedes esta noche. Queremos llamar a Javier, Orlando y Pablo para que vengan a despedirse también junto con nosotros. ¡Gracias, Guatemala!